Bueno, todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, de forma rápida y sencilla os voy a enseñar a cómo podemos tener a nuestros pájaros con las plumas de mejor calidad y aparte también para poder desinfectarlos. Ya sabéis que de vez en cuando, dos veces al año, incluso puede que más, viene bien desinfectar a los pájaros para que posibles bichitos que ellos tengan en su piel se les caigan. En este caso, esto nos va a servir para los diamantes mandarín que tengo yo, también para los periquitos que los tenemos todos por aquí, para las ninfas. Esto sirve para todas las especies y es con un remedio natural y algo que todos tenemos en casa. Vamos a necesitar un pulverizador de agua, ¿vale? ¿Vale? Pulverizador de agua, lo vamos a llenar bien. Y después aquí tengo algo de vinagre de manzana, ¿vale? Ahí lo tengo. En un monómero. Huele bastante mal, ¿qué? En un monómero. ¿Cómo? En un monómero. En un monómero. Sí. Bueno, lo que tú digas, Erika. Tenemos por aquí el vinagre de manzana. Huélelo, Erika. ¿Huele bien? No. ¿No huele bien? Bueno. El vinagre de manzana se puede aplicar en los bebederos, ¿vale? Yo se lo podía poner en los bebederos y ellos cuando vayan a beber van a ingerir el vinagre de manzana, que les puede venir bien. Pero sí que es verdad que el vinagre de manzana, si nos pasamos de cantidad, también les puede afectar. Entonces, para no arriesgarnos a que ellos se lo beban demasiado y les pueda causar problemas, sobre todo ahora en verano, que hace mucho calor, lo que vamos a hacer es el vinagre de manzana se lo vamos a poner en el pulverizador. Y lo que vamos a hacer es rociarlos, ¿vale? Vamos a rociar bien a los pájaros. En este caso, agarramos, tengo por aquí la cantidad adecuada y se la vamos a colocar, ¿vale? Voy a llenarlo de agua, lo lleno de agua y así me aseguro de limpiarlo bien. Ahora vamos a cerrar el pulverizador. Ya os digo, el método de preparación es que, vamos, o sea, es súper fácil, súper sencillo. Si no sabéis prepararlo, pues pedir ayuda. Y ahora, un poquitito de... Ahora el editor pondrá algo de música. Listo, ya está. Y ahora ya lo que vamos a hacer es, primero, vamos a poner esto bien. Vale, ¿veis? Ya está. Huele regular, ¿eh? Vale, vamos a empezar por los diamantes mandarín, ¿ok? Como os digo, esto puede venir bien para que ellos tengan las plumas más sanas, ¿vale? Veréis que después se van a poner las plumas más brillantes, pero viene sobre todo bien para desinfectar. Entonces, nosotros lo pulverizamos bien. Lo mismo esto de aquí. Se ve bien cómo caen ahí las gotas. Sí. Se lo he puesto así más modo lluvia, porque creo que es lo más adecuado. Pero bueno, lo vamos a poniendo ahí. Vamos a darle un poquito más por este lado. Y esto al final, pensar que es algo natural. O sea, podemos utilizar a veces desparasitantes y productos que no son naturales, ¿vale? Yo ya hice un vídeo de cómo desparasitar, lo vais a tener aquí abajo en la descripción. Y utilizando productos, en este caso, unas gotas que tú les colocas en la piel. Pero con esto, pues es un método natural. Venga, ya hemos gastado un poquito. Ahora las ninfas. Para las ninfas sí que voy a poner el chorro no tan abierto, sino más cerrado, porque las ninfas pues se escapan más. Ahora colocárselo bien. Hay que intentar esparcirlo bien por las plumas. Ellos luego, como se van a peinar y se van a arreglar, luego ellos mismos se encargan de esparcirlo, pero es mejor aplicárselo por todo. Así que, venga, voy a intentar que ellas vengan un poco, que vengan un poco hacia aquí para echarles en el abdomen, ¿vale? Tranquila, un poquito ahí. Y ahora a ti, pequeña, venga, venga. Uy, que te mojo. Me han salpicado. Ay, no me muerdas. Que son muy listas, ¿eh? Vale, ahora ya los periquitos. Venga, hacemos por aquí abajo mismamente. Les vamos a ir echando a todos. Esto aparte de que les encanta, porque ya veréis que les encanta, como digo. Esa está pidiendo más. ¿Sky? No, la de arriba. ¿La limpa? Sí. Bueno, luego le echamos más. Mira esta parejita, qué bonita. Sky con su hembrita. Mira, va, fíjate en Sky, ¿eh? Le mojo y mira lo que hace. Mira, le hemos mojado. Mira. Y ahora ya está contento. Esto viene bien, como decía, por tres funciones. Lo primero, les mojamos y están fresquitos ahora en verano. Tercero, le quitamos posibles bichos que puedan tener. Y ya por último, sus plumas van a estar más bonitas. Así que los vamos a tener mucho mejor. Claro, 3x1. Hay que asegurarse de rociar bien a todos. Siempre hay alguno que se escapa, ¿vale? Por ejemplo, mira, la hembrita aquí gris, ¿vale? Hay que rociarlos bien, bien. Esto tampoco se lo podéis hacer siempre, ¿vale? O sea, esto no lo hagáis siempre, sí. Esto de vez en cuando se lo hacéis, ¿vale? Cada varios meses cogéis un poquito el vinagre y se lo echáis. Si es en spray, como este, ¿vale? Modo spray, no hay problema, se lo podéis echar más de vez en cuando. Pero en el agua, yo ya os digo que no me atrevo a probarlo. Y eso que me lo han recomendado varios criadores. Pero claro, es que si echas demasiado en el agua, echas mucha cantidad de vinagre, les puede llegar a afectar. No se van a morir, pero les puede afectar, ¿vale? Entonces, vamos a echar bien. Ya estarían todos mojados. Vamos a pasar ahora con estos. Les voy a sacar del nido, no pasa nada. Como ahora vamos a cambiar la pareja pronto, pues aprovechamos para desparasitarlo. Vale. A ver si ahora justo viene. La hembra se mete al nido y el macho va a ir ahora también.
Bueno, pues yo creo que así ya estaría, chicos. Hemos hecho la desparasitación de forma natural. Como veis, hemos gastado prácticamente todo el bote. Yo no sé de cuánto será este bote. ¿Tú de cuánto crees? ¿Medio litro? Sí, yo diría que medio litro. La cantidad, yo diría que no echar demasiado, ¿vale? Yo he echado con esto, que serán, no sé, 5 o 6 gotas. Yo lo he echado así porque se me hacía más fácil. Vosotros podéis agarrar un pulverizador y echáis un chorrito y ya está, lo tenemos listo. Mira las ninfas, qué contentas. Vamos a echarles un poquito más. ¿Veis? Las ninfas se han secado enseguida. Vale, a ver qué tal. Vamos a hacer un tour, a ver cómo están. A ver, los diamantes, ya se han secado. Vamos a echarles un poquito más. Los diamantes también es verdad que no hemos hecho tanto hincapié en mojarles, así que les vamos a dar otra pasada. Que además los diamantes, como venían de otro aviario, hacemos un poquito más de hincapié en desparasitarlos. Pero miradlos, qué bonitos. Los periquitos, a ver. Los periquitos, que mira cómo estáis. Esta hembrita yo creo que está enferma, porque mira, ¿ves? Le faltan un montón de plumas. Tranquilos, chicos. Yo creo que pelea no es. No sé qué podría ser. Por eso además también desparasitar, chicos. Porque en caso de que fuesen posibles bichos o algo del estilo, pues así ya nos aseguramos. ¿El qué? Yo creo que es una pelea. No, una pelea no, porque tendría heridas. Y heridas no tiene. Sí, tiene ahí rojo. No, rojo es la piel. La piel suya es así. Pero bueno, están todos desparasitados. Mira, están ahora ya. Sí, están mojaditos. Las ninfas también. Ellos ahora. Los chiquitos ahí también. Sí. Ellos ahora lo que van a ir haciendo es que se van a ir acicalando, ¿vale? Ahora lo veréis. Está queriendo. Ellos, no, se van como a peinar las plumas, se van a arreglar, se van a poner guapos. Mira, ¿ves cómo está ese? Madre mía, madre mía. El Carlitos. Así que por ahí los tenemos, chicos. Los vamos a dejar ahora. Voy a mojar un poco más a este. Este capullo siempre, siempre que moja los pájaros... Se libra. Se libra. Copito, ¿eh? Es un crack. Pero bueno, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil aprender este método. Ya os digo, es la primera vez que yo lo utilizo. Yo antes utilizaba spray, se lo comenté además ayer a Erika. Yo utilizaba un spray desinfectante que, bueno, siempre me ha venido bien. Mira, 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 mira los diamantes. Cuidado, no te muevas, ¿eh? ¿Los ves que están los dos en el nido? Mira, mira, se están acicalando. ¿Lo ves? Como veis, esto es muy bueno porque entre ellos ya, si se están acicalando, significa que ya son parejitas y están ahí además cerca del nido, yo no quiero decir nada. Pero bueno, la verdad que viene muy bien el hacerlo más de forma natural, como digo, con el vinagre. Además es súper barato, o sea, el vinagre no vale nada y todo el mundo tiene en casa. Le echas un poquito, vinagre de manzana y ya está, listo. Periquitos desinfectados, mojados y contentos. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejar un pedazo de like. Aprovechar también, como no, para suscribiros al canal, ya que cada vez somos más en esta pequeña familia y está creciendo un montón. Así que ya sabéis, suscríbete para ser parte de esta familia. Voy a agradecer, como no, a la gente que aparece por aquí, a mis leditos, que son los miembros del canal. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo que dais constantemente, tanto los nuevos miembros como los que ya sois miembros y vais renovando mes a mes. Así que muchas gracias. Dicho esto, y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.